Hello, hello guys. How's everything? Hello, Carlos. Hello, Claudia. Ooh, Sara, Delmi, JC, Edwin. Welcome to your last class. Last, very last class. Estamos a punto de iniciar nuestra última sesión. I want to start by expressing my gratitude to all of you. Les agradezco un montón, hasta pasó sanidad, ¿verdad, JC? ¿O no? You look different. sí, entonces, last session, última sesión. Miren, a saber quién es otra vez el usuario de Zoom, ¿verdad? Y igual de parecer usuario de Zoom. Miren. No nos quieren decir. Welcome. Welcome to your last class. Bienvenidos a su última clase, la clase número 16. Ese día vamos a reforzar el tema de ayer y vamos a finalizar con una lectura, y unas preguntas de comprensión, lectora. Así que eso es lo que nos espera, a lot of practice with the vocabulary, más que todo. Aprenderemos al menos 12 actividades que vamos a reforzar. Cuéntame, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Ya finalizaron el primer módulo. Frustrados, contentos, no aprendí nada, ya me lo voy a seguir, pero pues la verdad es que no se hace la actitud. No sé qué me pueden contar. What can you tell me? Hi, teacher. Hello, Manuel. How are you? I'm doing really good, Manuel. I'm really happy. Feliz, ya terminamos Okay. el módulo. Sí, correcto. Gracias. Ajá. Con respecto a lo que usted pregunta, creo yo que siempre igual es necesario ir llevando una secuencia como usted la ha dado. Entonces eso ha servido de mucho y pues ya es obligación de uno ir haciendo un poco el esfuerzo durante el espacio que le quede a uno, ¿verdad? Pero sirve de mucho y se va uno como adaptando a seguir ese trabajo, ¿verdad? Para ir mejorando. Gracias, definitivamente. Muy, muy, hace un comentario bien, bien, al momento. Su comentario es como nosotros tenemos el compromiso, ¿verdad? Me gusta esa parte que usted se nota cuando hay compromiso con aprendizaje y la motivación que cada quien puede tener. Y fíjense que la disciplina es bien importante lo que comenta Manuel, porque de repente, pues yo, me siento cansado. Una definición sencilla de disciplina es hacer las cosas que tengo que hacer aunque no quiera hacerlas. Porque sé que es lo correcto, es disciplina. Iba a decir algo, Manuel. Sí, no, pues agradecerle porque pues debe de uno siempre tener una guía y es lo que usted ha hecho. Así es que independientemente, pues yo le agradezco. Bueno, Manuel, gracias por su comentario. La verdad es que todos aprendemos de todo y creo que a eso le apostamos en estas sesiones que son bien cortitas, pero la idea es aclarar dudas o apoyarles en lo que sea posible. Vamos a comenzar de solo con la clase y pues esperemos de que esos 55 minutos que quedan pendientes puedan preguntar si es necesario. Gracias una vez más por conectarse. Vamos a practicar vocabulario y luego crearemos oraciones con las siguientes actividades. Quiero comenzar pidiéndole a uno de ustedes que me ayude a leer en la primer fila de actividades. ¿Quién nos ayuda? Yo, teacher. Thank you so much, Carlos. Go ahead. Play tennis. Ride a bike. Run. Swing. Take a walk. Y la otra imagen no alcanzo a leerla por la... No, Dos no, no la personas. logro ver. Dancing. Dance. Dance, 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 Thanks. dance. Good. Let's see. Run. Run is our run. Run.
Y Wow. ese es walk. El verbo caminar, walk, o en el caso se toma como una actividad, take a walk, aunque se escriba con W-A-L-K, se pronuncia walk, así, ¿no? Como que si fuera W-O-K, walk, se pronuncia walk. Es el mismo como cuando decimos el verbo hablar, talk, se pronuncia T-O-K, talk, talk, walk. La letra A toma pronunciación de o la vocal que está a la parte de una L, siempre, en la mayoría de veces, toma pronunciación de este O, ¿sí? Si la L va después, ¿verdad? Si va antes, no. Siempre como que, y la L no se pronuncia muchas veces. Es más, la L suena más a O que el sonido de L. Así que es walk. Walk, talk. Walk, talk. Son dos verbos bien comunes. Walk, caminar, y talk, hablar. Bueno, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Ahora necesito a alguien más que nos ayude a leer la segunda fila. Que nos ayude. Please. Yo dije, All right, thank you so much, Oscar. Go ahead. drive, go to the movie, shop, rail, study, watch television. Thank you so much. Muy buena pronunciación. Solo vamos a cambiar un sonido en el verbo estudiar. Study. Study. Oh, study. Study, study, study. Lo demás, muy bien. Ok, ¿qué quiero que hagan en este momento? Primero, que si pueden, anoten las actividades que no están seguros qué significaban o son nuevas para usted. Aquí aparecen dos actividades. Ok, voy a dar un minuto o 2 minutos para que copie esas actividades y de un solo quiero pedirle, le voy a dar un poquito más de tiempo para que vayan pasándolas a present continuous, de un solo, present continuous. Ese es el propósito de la actividad. Un minuto más para que quien no ha copiado al menos algunas de las actividades que son nuevas para usted lo haga. One more minute, please. Do it en su libro de apuntes.
Hey, bueno, entonces vamos a escuchar en este momento la pronunciación. Luego me van a compartir ustedes los ING de cada una de las actividades, ¿okay? Creo que también pueden tomar un screenshot si ustedes consideran bien about this activity, ¿okay? So, let's move on. Now I'm going to play the pronunciation. Listen up, please. Here we go. I want you to listen to the pronunciation and then you can ask if you have any question. Give me just a second. I'm going to stop doing this. Okay. I'm going to share. Just loading. Give me a second. En lo que carga la plataforma, nada más, la forma de tip, como un consejo también. Como lo dije al principio del curso, es que como está comenzando, algunos pues veo que tienen más conocimiento, que se han tenido previous experiences con el idioma. Siempre ese cuadernito que utilizó para este módulo, no sé si recuerda que le dije, espero que haya ido a comprar su cuadernito Dollar City y tenga ahí su, cómo se va a ir usted organizando. Ese mismo continúe con el otro módulo. Si no vaya, no, lo que pasa a veces es que perdemos la secuencia. Bien, lo dijo Antonio, creo que fue que dijo, sí, que la secuencia es importante. Eso lo recuerdo porque de repente tenemos la cultura de que a Manuel de Jesús fue, que ya terminé este módulo, ya dejo ese cuaderno, el siguiente clase comienzo con otro. Si es posible, anoto donde primero se comenzó ya con las 8, entonces busco donde puede anotar y ahí empiezo a anotar, pero ya dejo descontinuado. Al momento de estudiar, sabemos dónde vamos a estudiar. Es importante la organización. Así que espero de que este librito o cuaderno siga para el otro. Y motivarle, más bien, quizás también una vez más como forma de consejo, estos días que faltan del año y mientras comienza el otro módulo, usted no deje de aprender. Vaya a verse alguna su película de Navidad y saque palabras nuevas, vocabulario de esa película, English. Ya su celular debe estar en inglés también, su Facebook páselo en inglés. Si veo tiene otras cuentas, Twitter, páselo en inglés. Hágase hacer la idea. Su computadora, póngala en inglés también en inglés. Así vamos a irnos empapando más en el idioma. Son cosas de que, es más, bájese un playlist de música, su música favorita en inglés, y téngalo ahí, empieza a traducir también músicas. Son cosas que nos motivan. De repente, una canción que me gustaba, la voy a bajar estos días, que no voy a tener más tiempo, ya no voy a tener la clase, bajo una cancioncita y me pongo a escucharla y a también pronunciarla y a sacarle vocabulario. Es que no la pueda cantar, es otro tema, ¿verdad? Todos si cantamos con audífonos, no necesitamos los audífonos y está sonando feo, ¿verdad? Estamos cantando feo, pero en realidad lo bonito es entenderlo. A mí me gustaban, me siguen gustando las canciones de Akon, porque las canciones, el inglés de él es bien, bien entendible. Y todavía lo escucho y me acuerdo cuando comenzaba a traducir algunas canciones de él. De repente sale con malas palabras por ahí, pero creo que es normal. Así que ese es nada más un tip que le doy para que no se vayan a desconectar, ¿verdad? Si ustedes siguen aprendiendo el idioma, pues hay que seguirle echando ganas en lo que continúa de este año, mientras se comienza con el siguiente módulo. O si ya está lista la plataforma, le voy a compartir el audio, escuchamos y luego retornamos. Here we go. No sé si alguien quiere compartir antes del audio. ¿Qué le ha funcionado con su compañero? Porque de repente alguien quizás no experimenta eso. Ya me acuerdo de que JC dijo que él ver los cartoons le ayuda un montón. Y creo que siempre compartir buenas prácticas es una manera de también seguir aprendiendo, o todos aprendemos de todo. ¿Alguien quisiera compartir qué le ha funcionado o cómo se ha organizado? Vaya, compartan ahí de repente, quizás lo que usted hace, alguien más no lo hace y le puede funcionar también. Lo digo eso no para perder el tiempo, sino porque yo en mi área de repente nos reunimos con otros
colegas y digo yo, esa actividad yo la hacía, ya no la estoy haciendo y me acuerdo que, bueno, me recuerda y digo, la voy a hacer la otra clase. Fíjese que a mí me gusta Akon, por la manera que él habla también, es en inglés bien así, ingeniero. Y otro de los buenos que yo recomiendo, vaya, Adele, otro es el que canta Just the Way You Are, creo que es Bruno Mars. Bruno Mars. No sé si Bruno Mars, pero hay uno más. Que el inglés es bien claro, no voy a echar a Eminem ahorita que se van a quedar frustrados. Son cantantes de que de repente se les entiende. Jake, ¿cómo se llama este? No voy a buscar. No. Yo tengo un estudiante que él está ahorita en Estados Unidos y me decía que él le gusta imitar a un artista y la verdad es que es muy bueno, ya le voy a decir cómo se llama. El que canta la canción. A lo mejor. Son inglés. James Blunt, Guns N' Roses, The Queen, vaya, esos son. Yo les recomiendo, vaya, ese James Blunt, buenísimo. James Blunt, también. Esas son canciones de que ustedes te van a gustar. Vaya, The Queen, The Beatles. The Beatles, muy bueno. Los Guns N' Roses tienen canciones bien tranquilas, Sara, de que se entienden. ¿Verdad? Eso es un tipo de. No todas, pero algunas sí. November Rain, Don't Cry, creo que son. Knocking Heaven Doors, son de las más comunes, son bien bonitas. Entonces, ahí está. Aparte de las canciones, ¿qué otras cosas ustedes han hecho que les ha emocionado aprender alguna expresión? Bon Jovi, sí, bueno. Me decía un estudiante hace un par de días, me decía, yo paso viendo TikTok, me decía, yo sigo a un coach, me decía, a un teacher que nos sube tips ahí. No sé qué hacer un TikTok, pero educativo también, ¿verdad? A veces un TikTok nos enseña más que una clase de 1 hora, pues. Más efectivo. Bueno, de la música del recuerdo también es buenísima. Creo que ahí lo. Así que lo que le motive, hágalo. Sí. A mí me gusta escuchar Spotify también, audiolibro. Eso sí, no me lo puedo, Michael Bublé. Bueno, voy a poner el audio. Here we go. He's playing tennis. Hi everyone. In this class you'll become familiar with vocabulary in order to express activities. Let's start by listening and repeating. He's playing tennis. He's riding a bike. She's running. He's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Now, your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. Well, dice el video también, your task is to create sentences. Ese es el task de ustedes. Voy a poner una vez más la imagen y ahora sí quiero que me ayuden con su participación para poder crear oraciones, ya utilizando las actividades. Aquí están las actividades. Let me make it bigger so we can create. Y cambiemos, no solo usemos subjects, pronouns, usemos names también. Yo podría decir la primera, he's playing tennis, pero también puedo decir. Oscar is playing tennis. Usando un nombre. Okay.
Entonces, elija alguna de las actividades y hace al menos unas 5 oraciones. Siempre va a ser en ING form y aplíquele las reglas que ya hemos aprendido. Ya me las van a compartir. Les voy a mandar aquí un link para que me las compartan. Tengan las listas, please. Les voy a dar unos 5 minutos. Escríbala, que no le dé pereza escribirla. Y use otros nombres, please. Ok, Sara, gracias. Veo que ya mandó una. Elija algunos 5 para que comparta y más bien con la que siéntese que no está tan familiarizada y luego me la van a leer. I want you to read them, please. We are playing game. Okay. Al WhatsApp le voy a mandar un link en este momento para que ahí me vayan subiendo sus oraciones. Okay, son 5 las que va a hacer nada más por el tiempo. Yo le invito a que piense también en forma negativa, a medida de práctica. Okay, ya le voy a mandar el link. Ahora quiero que en el link que les voy a mandar van a exponer su nombre, van a poner su nombre primero y luego van a poner sus oraciones. Ok, ahí lo acabo de mandar al grupo. Voy a dejar de compartir porque les voy a compartir pantalla. Así vamos a ver quién las escribe y luego vamos a decir que nos las compartan. Okay. Present Continuous Sentences se llama el link, le dan clic y ahí le va a abrir una ventana para poder compartir su oración. Tenemos un par de minutitos más para poder compartir oraciones en Present Continuous. No se le olvide poner su nombre al principio.
Ya veo que tengo unas personas compartiendo. Esa es la idea, guys. Thank you. Juan Carlos Alvarez, Rafael. Todo, quiero que todos tengan aquí sus oraciones. Casi ya tengo más participaciones. Voy a dar un ratito más porque la verdad es que no quiero dejar a nadie que no comparta. Y veo que Sandra lo hizo de la manera más efectiva, subió una foto. Piénsalo. Tengo a Israel que está pendiente, Juan Carlos, ya Manuel también mandó la tel, Giselle, cinco personas. Voy a dar más tiempo. Envíenlas, please. Ya veo que se unieron más, excelente. Ya casi se finalizó para cerrar el link, ya que ya veo que más han compartido. Gracias, thank you so much. Sí, esa es la idea. Thank you so much. Appreciate it. Ya la van a leer. Bien. Good job. 2 minutos más y cierro, porque veo que todos están agregando. Ustedes también pueden acceder el link y revisar. Y pueden aparecer. Bien.
No se les olvide poner su nombre. El nombre es importante que lo pongan también hoy para que sepamos quién leyó, quién escribió determinada oración. Gracias, lo que Yesenia también comparte la de ella. Muy bien. Ok, bueno, por tiempo vamos a compartir ya. Vamos a ver, déjenme les comparto lo que se han escrito. Okay. Veo que hay personas aún que están digitando, pero voy a empezar a compartir. Se ve genial el trabajo de ustedes. Se los voy a compartir, lo estaba monitoreando. Y lo bueno es que todos podemos comparar. Como siguen apareciendo más. Ahí está, miren. Okay. Ya les va a aparecer a ustedes en la pantalla. Excelente. Muy bien, ahí está. Hasta agregó una imagen. Excelente. I like it. I like it. Very good. Aunque son las mismas actividades, pero todos le ponen su toque. Todos lo hacen desde su perspectiva. Miren cómo quedó. Incluso alguien nos hizo preguntas, miren preguntas, muy bien. Ok, felicidades, les agradezco, quiero voluntarios que me lean sus oraciones. Y el reto va a ser nada más que me lean la oración y si me pueden decir la negativa y la pregunta de un solo, de la misma oración. Por ejemplo, si mi oración fuera, I am playing tennis, la pregunta podría ser, are you playing tennis? Y la oración negativa puede ser, I am not playing tennis. Sí, hacemos las tres. Quiero voluntarios. Solo tengo 5 minutos porque quiero que pasemos la otra actividad. ¿Quién me ayuda? Anybody who wants to volunteer? Teacher, Ajá, adelante, Manuel. Good. las oraciones que yo escribí fueron: Sí. they are swinging in the ball right now. Elisa is playing tennis with Marlon. Jorge is shopping in the supermarket. She is not studying English. I am dancing salsa. Ah, están geniales, thank you so much. Elija una, haga la negativa y formule una pregunta, Manuel. I am dancing salsa. I'm not dancing salsa. Okay. La posible pregunta, ¿cuál sería? Are you dancing? Muy bien, are you dancing salsa? Pregunta cerrada, ¿verdad? Incluso podríamos pensar, Manuel, en una pregunta abierta. ¿Cómo diría en inglés usted qué estás bailando? ¿Qué estoy? ¿Qué estás? What? Ajá. ¿Estás tú? Sería. What? What are you dancing? Good job, nice, I like it. Exactamente así. Muy bien, tenemos primera participación. ¿Alguien más quiere ayudarnos? Lo mismo que hizo Manuel. Sí. Nos lee sus oraciones, luego elige una para compartirnos en los otros aspectos. ¿Quién se Yo, anima? teacher. Thank you so much, Sarah. Go. Julio is swimming at the beach. En Continúe. negativo sería Julio is not swimming at the beach. Y en interrogativo sería, what is Julio swimming at the beach? Hay muchas maneras. Ahí podríamos decir, ¿dónde está nadando Julio? Que sería una, la otra es ¿qué está haciendo Julio? ¿Cómo elija una de las dos?
Sería what is doing. What is, luego va el sujeto, what is Julio, what is Julio Doing. doing, muy bien, excelente, muy bien, excelente. What is Julio doing at the beach? Excelente. La otra podría ser, ¿dónde está nadando Julio? ¿Cómo diríamos eso? Where Where is is Julio Julio? doing? No, where is Julio? La acción. Where is Julio? Swimming, swimming. Swimming. Muy bien. Excelente. Good job. Ahora solo lean las otras, porque solo léala. Después de esa, lea I'm riding a bike. Léala todas, please. Okay, I'm riding a bike. They are studying English. We are playing game. We are reading a book. They are dancing at the fair. Nice. They're dancing at the fair. Far, 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 lejos, o feria, fair, fair, Feria. feria, falta una I nada más, fair, Ah, fair, okay. Fair, fair, nice, thank you so much, el último por el tiempo, el último nomás que sé que nos ayude a hacer lo mismo, eso que están haciendo está genial, good job, uno más, one more, please, vamos, come on, anímese, go ahead. Just one. Come on. Just one. Ya son los últimos 20 minutos que nos quedan de todo el módulo 1. Ya para atender el módulo 1. Vamos a hacer esta actividad entonces. All right. Quiero que ahora el reto es que me ayuden a describir esta foto. Van a pensar en la actividad. Pónganle nombre si quieren ustedes a las personas que están ahí y creen oraciones en presente continuo. A ver, ¿quién se anima con la primera? Verbalmente. Todo va a ser present continuo. Come on, vamos. No tenemos mucho tiempo. Ayúdenme, help. Les doy un ejemplo, vaya. Los pajaritos están cantando. Mire, aquí está en la esquinita. The birds are singing. Ay, es mi oración. The birds are singing. She is watering the plant. He is Okay. watering the plant. Muy bien, voy a escribirla. Vaya. The birds are singing fue la mía. La otra dijo, she es una señora, ¿verdad? Okay. Sí, creo que es un Sería he entonces. he. He, but she, diga otra vez she, ah no, he, luego he is Is watering the plant. watering the plant. Muy bien, está regando las plantas. Buenísima, buenísima. Miren el verbo watering, es regar. Muy bien, Israel. He's watering the plants. Ayúdenme, hay muchas más aquí. Come on. The boys are playing. The boys are playing, sí, los boys. O serán las niñas, girls. Sí, the girls. The girls are playing with their dolls, con sus muñecas. Ah, muy bien, excelente. Delmo. Teacher, Mr. Noé is sleeping in the chair. Okay, la fundió. Mr. Noé sleeping in the chair. Sí, se durmió el señor Noé, ¿verdad? Ahí está bien. Okay, ahí hay más, muchísimo más. A ver, ¿qué más? He is reading a newspaper. He is reading a newspaper. Excelente, nice. Hay más, muchísimo más. El gatito, la señora, hay muchos más. Come on. Teacher, Ajá. He's cleaning the window.
Okay, nice. Me gusta ese. He's cleaning the window. Bien, allí está limpiando la ventana. Awesome. Quiero uno más, dos más, ¿eh? Dos más, porque hay mucho más de esa imagen. The girls are playing with their muñecas, no sé. Dolls, 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 dolls. My mom is listening to music. Está buena esa. My mom is listening to music. My mom is listening to the radio. Ahí dice, Billy is listening to Rammstein. Okay, nice. Okay, vamos a ver una imagen más. Una imagen más. Vean esta otra. ¿Quién me cuenta de esa? Está algo mala la calidad, pero se logra ver. What about this one? My dog sleeping now. My dog is sleeping now. Cabal, genial. El perrito está durmiendo. What else? The children are playing. The children are playing. Muy bien. Excelente. What the else? Cats are playing. The cats are playing. Sí, la llana, los gatitos playing. What else? ¿Qué más? The grandpa reading a newspaper. Ajá, my grandfather, ¿verdad? My grandpa is reading the newspaper. Ahí está el señor, vienen viendo, informándose. What else? What else? Y la tele. The dog is sleeping. The dog is sleeping. Good, good. Okay. What else? They are watching television. They're watching television. ¿Será que falta alguna otra? Sí, podemos decir algo más. They're drinking coffee. Están tomando café. Okay, yes. Okay. Muy bien. Well, vamos por el tiempo. Vamos a avanzar a la otra actividad. Gracias por su participación. Bien, bien, qué rápido la describimos cuando todos aportan. Rápido, rápido. Vamos a hacer la última actividad, es una lectura. Y aquí esa lectura. Quiero dar 2 minutos para que ustedes lo lean primero. Cats are playing. Sí, está bien, Verónica. Léanlo y luego vamos a... Hay un par de preguntas de comprensión. Ojalá la puedan ver, si no hay en sus manuales. Luego la vamos a leer. Vaya, 1 minuto más, tratemos de hacer una lectura rapidita, sí. One more minutes. No sé si lo logran ver también. ¿Qué palabras han encontrado que no saben cómo pronunciar en este texto? A ver, ¿qué palabras no tienen el significado? Bueno, en una lectura también la idea es que saquen vocabulario y vayan escribiendo. Ajá, adelante. Mowen. Mowen. Vamos a encontrar. ¿Dónde está esa? Sitting es sentado. Sitting. Sitting. I'm sitting on my bed, sentado en mi cama, moving. ¿Dónde está moving? Moving. El cativo. They're all fine. Meg es el nombre de la
de persona. No encuentro mowing. ¿Dónde está? Ya lo encontré. Mowing out. Oh my God. Es una frase. Sí, he's moving the lawn. Y eso es cuando alguien anda cortando el césped. Anda con la maquinita. Esa es la acción de moving the lawn. Okay. Moving. Muy bien. Sí. ¿Qué otra palabra? Stay for Spanish. Stay, ¿qué significa? Essay, quizás, perdón. Essay. Essay. La palabra essay es un ensayo. Essay. Pero dice, I'm writing an essay. Estoy escribiendo un ensayo. Un ensayo es, en un momento, pues todos hemos escrito un ensayo, un texto, ¿verdad? Con sus Teacher, estructuras. en el caso del primer saludo que dice Meg, hi there, ¿por qué empieza así? La siguiente dice, hi Meg. En la primera dice, hi there, eso no lo comprendo. ¿Por qué escribe there? Gracias, pero fíjese que es una manera de Una frase. saludar, es una frase, cabal. Hi there, como que en español le dijera, ¿cómo está todo ahí? ¿Qué tal ahí? ¿Qué tal ahí? O Vale, hola, o, hola por okay. ahí. Como es que there es ahí, ¿verdad? Entonces, como que Ah, si yo estoy en un ah, ya, lugar, sí. yo estoy aquí, usted está allá en otro lugar y le digo, hi there, ¿cómo está todo ahí? Va ahí, en ese lugar, ¿qué Okay. tal? Hi there. Por eso usan there, Ah, okay, pero gracias. para referirse al lugar donde está la persona. Hi, Meg. Okay. Pero ese hi there no lo vaya a usar cuando está a la par de otra persona, ¿verdad? Porque no tendría sentido. Solo cuando la persona Ajá, está correcto. en otro lugar. Ahí dice, hi there. Sí, Yo sí. le llamo y usted está allá, digamos, en San Salvador, usted es en Sonsonate, y le digo, hi, Manuel. Hi there. Hi there. Porque usted está Ah. allá. There. Muy Ok, bien. muy bien. Gracias. Good, let's see. ¿Alguna otra pregunta de clase? Vamos a poner el audio, te quiero que lo escuchen. Sí, tengo tiempo. All right, essay, ya dijimos que es un ensayo, es un essay. El essay, eso en la cultura americana, bien común. En la universidad, lo que cualquier, no solamente en idiomas, creo que también en otras carreras los ponen a escribir ensayo, para el ensayo que investigar y poner a escribir ensayo. Writing an essay. ¿Tienen Yo alguna otra? sé qué quiere decir, pero quiero mencionarla. Magazine. Magazine. Ok. Ahí lo mandó Johnny, miren, magazine. Película. No. ¿Qué significa? Dígalo, ya, Juan Carlos. Revista. Magazine. Revista. Así es. Es un magazine. Magazine. Ahí la revista del año, ¿verdad? Top Magazine. ¿Alguna revista que conozcan ustedes? Magazine. De las más populares. People. Tipo. Gente. Ok, ¿alguna otra? ¿En Estados Unidos alguna? The New York Times. New York Times, ok, buenísimo. Ok, voy a darle play y escuchamos la pronunciation. Here we go. Hi everyone. In this class, you'll read an online chat and develop skills in reading for details. So let's get started. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on?
I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. I have to go. I gotta go. I gotta go. I have to go. Ok, ahora por el tiempo quiero apuntarle más a su memoria a corto plazo. Vamos a ver lo que son buenos para recordar ahí. Vamos a ver. Ok. Help me, please. Vamos a ver la short-term memory. ¿Es la memoria de corto plazo o la de trabajo? No se acuerda las dos, pero primera, ¿quién se acuerda? Who's writing an essay? ¿Quién se acuerda de la respuesta? Who's writing an essay? ¿Quién está escribiendo un ensayo? Who's writing an essay? ¿Quién se acuerda? Yo no recuerdo ni los nombres. Ay, ok, it's ok. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Who's writing an essay? ¿Quién está escribiendo el ensayo? Cassio. Ajá, muy bien, Israel. Ajá, Cassio, okay. Bueno, Cassio diría, sí, Cassio. La voy a poner, Israel da conta. ¿Mega? El ensayo lo está escribiendo Kathy. Ok, sí. Ok. Sí, vamos a ponerlo. Good job, Israel. Uy, Kathy, así era, ¿verdad? Vamos a darle stop. Vamos a la otra. A ver, ¿quién se acuerda de la siguiente? Who's having coffee? ¿Quién está ahí echándose un cafecito? Who's having coffee? Mega, ajá, con su amiga. Ajá, Meg. Sí, Meg es la que está allí, ¿verdad? A ver que sí, with, ¿verdad? Y Carmen. Ajá, vaya. Ya ven que en grupo agarramos fuerza y nos acortamos, pero uno solito. Vaya, number three. Who's reading a magazine? ¿Quién está con la lectura de la magazine? Carmen. Carmen. Bien, Jensi. Carmen es la amiga que está ahí. Carmen, ok. La otra. Son seis, guys. Vamos a la otra. Who's working outside? Ah, esta está buena. Who's working outside? ¿Quién está? Padre. Ah, ajá. Who's mowing the lawn? Ahí dijo, ¿verdad? ¿De quién era el papá? De Kathy. Ah, muy bien. Kathy's. Uy, no me sirve el apóstrofe. Kathy's father. Voy a poner ahí un espacio, voy a dejar un puntito y eso porque no se ve la Kathy's father. Sí, creo que lo pusieron en español ahorita el teclado. Pero ahí era un apóstrofe. Kathy's father. Voy a hacer el apóstrofe. Aquí, ups, me quedó. Kathy's father. Muy bien, let's continue. Y faltan dos todavía, cuando no terminamos la clase. Vamos a ver. La número cinco. Who is shopping? ¿Quién está shopping? La madre de Kathy. Ustedes se ganan un Oscar, yo no me acordara ya. Nice, yo creo que ahora tenía lista para Kathy's mother. But yeah, Kathy's mother is the one. Good job. Y la última, vamos a ver. Who's playing soccer? El hermano de Kathy. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Ajá, muy bien. John, yeah. Ahí está John, sí, él era John. John estaba jugando pelota. Muy bien, este buen trabajo. Con eso analizamos la plataforma. Solo falta el test y ahí ustedes tendrían que ir a hacerlo, pero como ya lo terminaron, ¿verdad? Son tan buxos que hace dos semanas terminaron. Nos obligaron. Yo sé. Bueno, en tiempo récord.
Tiempo récord. Ha sido un gusto para todos. Gracias por participar y pues todos aprendemos de todos. Y pues tengan un excelente Christmas. Disfruten. Si toman, no manejen. Gracias a usted. Muy amable. Gracias sí. Por los conocimientos impartidos. Bueno, si toman, no manejen. Tomen agua. Drink water. Okay. Bueno, pues, entonces, mire, yo no sé si estaría Thank más. You, si quieren, si quieren puedo tomar una fotito. Y la mando al grupo si gusta. Son de primer modo. Lo otro tenía uno avanzado. Los que no quieren, pues desconectense. Los que no, se quedan ahí, pero con gusto. Pueden encender la cámara. Enciéndala. Tengo 2 minutos. Tenemos la cámara, pero una foto. Enciéndala, pues sí. Es lo único que vamos a tener del grupo. Después, miren, después van a decir, ya no se conectó Verónica. Así le tiró la toalla. Bueno, y vamos. 3, 2, algunos se quedan con las cámaras apagadas. 3, vamos, Yesenia, vamos a esperar. 3, ahí está. 3, Oscar, eso, Oscar. Omar, María Lobo. No le sirve la cámara, señor. Bueno, voy a tomar la fotito. Tranquilitos, vamos a ver. Voy a quitarlo del chat porque sea más espacio. 3, 2, 1, smile. Creo que la tomé bien, ¿no? La vez pasada hice algo así y no la tomé bien, ya habían ido todo. No, sí, ahí está ya. Ok, see you guys, see ya, nos vemos al see you en el see you cuando nos veamos. Bye bye. Gracias, teacher. Bye. Bye, bye. Gracias. Muy amable, bye, teacher. Bye. 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 Thank you.